Lo que pasa es que muchos de los hospitales abandonados ya están en una situación de ruina completa, que ya es muy inviable reiniciar su construcción. Por ejemplo, tengo presente un hospital que empezaron a construir en Matías Romero, Oaxaca, y lo hicieron en una barranca, y con el sismo, bueno, no lo terminaron, estaba en proceso de construcción y con el sismo se partió. O sea, ya ahí ya no se puede reiniciar esa obra, pero así como esa, hay muchas otras. Entonces, donde se tenía más avance, ahí nos metimos a terminar. Mañana también les van a explicar sobre eso. Hace como un mes, revisando hospitales, fui a Cuernavaca y visité un hospital abandonado del ISSSTE, que llevaba ya como 10 años sin uso, en el centro de Cuernavaca, y le pedí al secretario de la Defensa que se habilitara, y ya está a punto de terminarse la rehabilitación, porque Morelos es uno de los estados en donde tienen menos infraestructura de salud.